Puebla es cuna de riquezas culturales milenarias y testigo de grandes historias. Su desarrollo económico y social lo convierte en un destino turístico y de inversiones. Impulsar la recuperación de la economía local está en nuestras manos. Vive Tlatlauquitepec. Disfruta de las cascadas, los paisajes y la gastronomía. Visita la Casa del Artesano, donde encontrarás ricos dulces típicos, vinos y prendas con bordados característicos de la región. Puebla, el patrimonio de México. Gobernador, buenos días, iniciamos. Hola, buenos días, doctor Martínez. Sí, gobernador, secretaria, amable auditorio y medios de comunicación, buen día. En tema vacunación, jornada activa en la Mixteca, en 76 municipios. A corte de ayer por la noche, aplicamos 17,844 vacunas, poca afluencia. Medios de comunicación, una vez más, apoyo para informar a la necesidad imperiosa de tener el refuerzo en este grupo etario. Ya en tema COVID tenemos hasta el momento 250,352 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 156,442, teniendo 34 casos nuevos activos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 406 distribuidos en 39 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 62 pacientes hospitalizados, 12 de ellos con ventilación mecánica asistida. En la red hospitalaria de los servicios de salud, 23 hospitalizados, 6 con ventilación asistida. IMSS, 8 hospitalizados, 1 paciente intubado. El ISSSTE, 5 hospitalizados, no tiene pacientes intubados. ISTEP, 21 hospitalizados, 3 con ventilación asistida. Hospital Universitario, 3 pacientes hospitalizados, 1 con ventilación asistida. Los hospitales privados, 2 hospitalizados, 1 de ellos con ventilación asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de 17,115. Afortunadamente, el día de ayer tampoco hubo lamentables defunciones. ¿Es cuánto, gobernador? Voy a decir una referencia sobre el CIEPA. El CIEPA hoy no tiene ningún PPL contagiado de COVID. ¿Es así o no es así, doctor? Así es, gobernador. No, bueno, tenemos pacientes en el CIEPA. Y los jóvenes infractores que estaban en el CIEPA, 7, 8, siguen en el anexo totalmente diferente de San Miguel. O sea, tiene entradas, salidas diferentes, no hay ningún contacto con el reclusorio, pero es un anexo del reclusorio San Miguel. No vamos a desmontar el CIEPA todavía, doctor, porque vamos a ver el comportamiento de la pandemia. ¿Por qué hay, no sé, o sea, por qué hay inquietudes así que no les encuentro razón? El CIEPA es la experiencia poblana única en el país sobre un reclusorio COVID, reconocida por la Federación y por todos los que han visto al CIEPA como lo que hicimos nosotros. Un reclusorio COVID con instalaciones de atención médica, las apropiadas para poder atender, bueno, para poder tratar a los contagiados de COVID y inclusive de alto nivel los cuidados. Por favor, ayúdennos a ser menos mordaces con comentarios y con situaciones. El CIEPA iba a estar hasta que veamos el comportamiento de la enfermedad. No tiene PPLs porque no ha habido PPLs en el estado contagiados. Qué bueno que así sea, ¿no? Y los muchachos infractores están en el anexo al reclusorio de San Miguel, distinto al reclusorio. Secretario de Gobernación. Sí, gobernador,
con su permiso, buenos días, Secretario de Salud, medios de comunicación. Se mantienen las medidas de prevención de contagios a través del trabajo coordinado entre Protección Civil del Estado, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Seguridad Pública. Coordinación que permitió que en las últimas 24 horas se llevaran a cabo 22 operativos de supervisión y promoción de medidas sanitarias en 14 giros comerciales. No hubo ninguna clausura. Sobre los operativos en el transporte que coordina la Secretaría de Movilidad y Transporte y en los que también participan Protección Civil del Estado y Seguridad Pública, el día de ayer se llevaron a cabo verificación en 96 unidades del transporte público, además de llevar a cabo 8 acciones preventivas en paraderos y autobuses del sistema Ruta Gobernador. Eso sería todo por nuestra parte. Secretaria, hoy le pedí a la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manríquez, participara en la conferencia de prensa para ponernos al corriente de los temas de sequías, de niveles de presas, ¿verdad? Niveles de presas y los incendios. Y le voy a pedir que nos acompañe una vez por semana, para que estemos dando información de este asunto y también calidad del aire. Que ustedes la miden, ¿sí? Calidad del aire. Con esos temas vienes una vez por semana. ¿De acuerdo? Adelante, Beatriz. Gracias, gobernador. Buenos días, secretaria, secretario, medios de comunicación. Derivado del impacto que ya se está reflejando del cambio climático en el estado de Puebla, los últimos 9 años han sido consistentemente los años más cálidos entre 1985 y el 2021, y esto impacta directamente en fenómenos como sequías, como incendios forestales, y lo mismo, la tendencia de las precipitaciones son a la baja en los últimos 4 años, también de manera consistente. En cuanto a los incendios forestales, gobernador, al corte del día 5 de abril tenemos 2 incendios en Tetela de Ocampo, que se encuentran activos, atendidos por la SMATSOR, por CONAFOR y por los municipios, por los municipios tanto de Tetela como de Zacatlán. Tenemos un incendio ya liquidado en Teciutlán, atendido por SMATSOR, por CONAFOR. ¿Qué es eso de MAXOT? La SMATSOR es la Secretaría de Medio Ambiente. Secretaria. Habla en castellano, por favor. Sí, gobernador, la Secretaría de Medio Ambiente. Tenemos un incendio activo en Coetzala, un incendio liquidado el día de ayer en Tepatlasco, atendido por la CONAMP, un incendio en Cuautempan, activo, atendido por nuestra Secretaría de Medio Ambiente y voluntarios, un incendio en Cuautinchan, ya liquidado el día de ayer por nuestra Secretaría y por el voluntariado del municipio, y en San Nicolás, Buenos Aires, tenemos un incendio activo, atendido por la Secretaría de Medio Ambiente y por el municipio, y el día de hoy se continúan con las labores de combate, gobernador. Dime, ¿cómo se atiende, cómo se reciben los reportes y cómo se responde ante los incendios? Sí, gobernador. El gobierno del estado de Puebla cuenta con uno de los sistemas de monitoreo más avanzados y mejor equipados del país, y hemos incrementado todas las herramientas y estrategias para hacer una adecuada coordinación interinstitucional. Esto a través de 12 brigadas que tiene la Secretaría de Medio Ambiente, son 99 efectivos combatientes contra incendios forestales y 3 técnicos especializados en manejo del fuego. Nuestras brigadas son las brigadas Coyote, así se les conoce, y se diferencian de las brigadas de la CONAFOR, que se les conoce como los rojos. ¿Qué es CONAFOR? La CONAFOR es la Comisión Nacional Forestal, órgano de la SEMARNAT, efectivamente. Federal. Ajá. Federal. Nuestro sistema de monitoreo son 29 cámaras y 10 repetidores digitales que están distribuidos en las zonas prioritarias de incendios, y que a través de las cuales monitoreamos las columnas de humo inmediatamente por las vías de comunicación más ágiles, como es celular e internet,
corroboramos con los municipios la presencia de potenciales incendios forestales y gracias al esfuerzo que se está haciendo para este equipamiento de última tecnología, hemos reducido el tiempo de respuesta de 1 hora a 20 minutos, gobernador. Entonces, nuestras brigadas están dispuestas en los puntos de atención prioritaria. Ellos se encuentran allá en el sitio y se trasladan a los municipios en donde se requiere su atención, junto con la gente de la CONAFOR y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De esta manera, nosotros estamos atendiendo con este Centro Estatal de Manejo del Fuego, ese es el nombre con el que se le conoce, estamos atendiendo los incendios forestales y hemos logrado reducir, gobernador, en un 20%, más de 20%, tanto superficie como número de incendios con un corte similar al del año pasado. Esto es porque podemos responder mucho más rápidamente, porque muy pronto nos damos cuenta de qué tipo de columna de humo es. Si es una quema agrícola controlada, no intervenimos, solamente vigilamos, pero si la quema agrícola, que es una de las principales causas de incendios o incendios provocados, están avanzando hacia las zonas forestales o de cobertura vegetal de importancia, entonces inmediatamente nos trasladamos, tocamos base con los gobiernos municipales y el grupo técnico operativo decide quién interviene, si es CONAFOR, si es CONAM. Nosotros, por lo general, nuestra Secretaría de Medio Ambiente, por lo general, está con una brigada o dos y de esa manera atendemos los incendios forestales. Contamos con 12 vehículos especializados capaces de internarse en cualquier terreno y, desde luego, el helicóptero con el helibalde para disponer de agua. Es muy importante señalar, gobernador, que la irradiación de un incendio es tan potente que solo arrojar agua no sirve de nada porque el agua se evapora casi antes de entrar al suelo, aunque le pongamos retardante. Cuando se mueve el helicóptero es porque tenemos personal en tierra que de manera estratégica y coordinada se hace este combate con el helicóptero y personal de tierra. Hay incendios que por su característica orográfica no es posible intervenir porque tenemos que proteger la vida de los combatientes y solamente se les vigila porque lamentablemente cuando entran combatientes de manera muy, muy lamentable cuando entran voluntarios sin la debida coordinación con los combatientes que sí están capacitados, podrían correr riesgo su vida porque el fuego tiende a tener movimientos inesperados, sobre todo en barrancas por las corrientes de aire y envolver en una ola de fuego a las personas. Gracias, Beatriz. A ver, continúa. Sí, gobernador. En este momento… ¿Qué pasó con Tetela? Que ayer se preguntó si había provocado temas de damnificados y casas destruidas. Ayer se preguntó acá. Sí, no, gobernador. Hay dos incendios en este momento activos en Tetela. Uno está en Tilapa y otro está en Xilititla. Estos dos incendios están activos, están monitoreados. El de Tilapa está monitoreado por nuestra Secretaría de Medio Ambiente, por la CONAFOR y por los voluntarios del municipio. Ya tiene un control del 50%. El otro 50% ya está totalmente liquidado. Hasta ahorita va una afectación de 70 hectáreas y como se encuentra en zona de acantilados, está bajando hacia la parte más baja, perdón por la redundancia, del acantilado, pero muy lentamente, entonces está combatiendo de forma adecuada. En este incendio no hay riesgos de casas ni de personas en la zona. El de Xilititla, está atendido por Protección Civil de Zacatlán, por Protección Civil de Tetela de Ocampo y por voluntarios del municipio. El día de hoy se suma la Brigada Coyote 1 de nuestra Secretaría para
coadyuvar. Este ya tiene un control del 80%, gobernador, está liquidado en un 50%, la superficie afectada es más o menos 20 hectáreas y tampoco hay riesgos de casas ni de personas en este momento. Perfecto. Así es, gobernador. En cuanto a las presas, de acuerdo al reporte de Conagua y de los organismos de cuenca, tanto del Balsas como del Golfo Centro, que son los organismos que cubren el territorio poblano, tenemos a la presa de Tenango con un 20% de su capacidad. La presa de Nexapa está en un 100% de su capacidad. La presa de La Soledad, que está en Tlatlauquitepec, tiene 43%. La presa Manuel Ávila Camacho, del municipio de Puebla, está al 90% de su capacidad. La presa de Peña Colorado al 50%, Boqueroncitos está al 32%, San Felipe está al 50%, Calle Huacán está en 66%, la presa de Necaxa está al 41% y la presa de Huachinantla está al 58% en este momento, gobernador. En cuanto a las sequías, como comentaba al principio, sí tenemos una disminución consistente y notoria del nivel de precipitación en los últimos 4 años contados en el periodo de 1985 a 2021 y haciendo uso de los modelos del Instituto Nacional de Cambio Climático y del Panel Interinstitucional de Cambio Climático, que es el panel de la ONU. Usamos esos modelos y se prevé que a mediados de este siglo la disminución de las precipitaciones puede ser 9%. Sí, gobernador. Las sequías están afectando 20 municipios en este momento. Estos 20 municipios tienen sequías de anormal a seco y tienen sequías moderadas. Estos datos también están corroborados ya con la Conagua. Y los municipios que están en este grado de sequía anormal son Aguazotepec, Ajalpan, Coyomeapan, Joni, El Oxichitlán, Huauchinango, Juan Galindo, Naupan, San Sebastián, Tlacotepec, Tenapulco, Jicotepec, Cihuateutla y Xoquitlán, Francisco Zetamena, Jalpan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Taxco y Venustiano Carranza. Es por eso que estamos muy pendientes de posibles incendios forestales severos porque el material combustible como hojas, ramas, está extremadamente seco y es muy fácilmente que se vuelva flamable. Y los municipios de muy alta vulnerabilidad por sequía, ya sea por sus actividades industriales, agropecuarias o por el nivel de población que tienen, es Puebla, Tehuacán, Tecamachalco, Huauchinango, Tepeyagualco, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, Tepeaca, Acajete y Libres. Este año tenemos el fenómeno de La Niña, que tiene una irradiación muy importante del sol, poca nubosidad y muy alta evaporación. Se prevé que abril y mayo sean extremadamente secos y que para junio se empiece a presentar las lluvias. Gracias, Betty. Te voy a pedir, sí, gobernador, que de esto que nos has expuesto espléndidamente, nos hagas un resumen, se lo entregues a Verónica Vélez para que lo metas en la página, ¿sí? Y todos los medios puedan consultar esta información de incendios, de la forma como se monitorea. Me gustó mucho que se sepa cómo se monitorea, cómo se inicia el combate a los incendios, quiénes lo hacen, las instituciones que se involucran. Después el tema de las presas es muy importante. Ojalá pongamos también del conocimiento todo este registro hídrico que tú tienes, ¿verdad? Qué bueno que me entregaste ya hace rato, de ríos y de presas y de todo, para que… O sea, aquí en el gobierno tenemos todo. La verdad no nos dejaron nada de expedientes, o sea, que llevaron todo. No sé si algún día lo tuvieron o no, pero a ver, no hay nada de eso. Entonces, hemos construido mapas carreteros, mapas hídricos, mapas de todo.
porque es la única forma como se pueden tomar decisiones. Como se pueden tomar decisiones. O sea, cada vez que hay una reunión de esas que hago yo de obras, de asignación de obras y de todo, lo que tenemos aquí son muchos elementos para ir resolviendo la viabilidad de las obras que se van llevando a cabo. Entonces, eso, por favor, y el tema de esto último de ¿cómo se llama? De la sequía dicho por poblanos, por el gobierno de Puebla, ¿no? Que no tengamos que leerlo del gobierno federal, por favor. Porque nosotros damos seguimiento a todos los temas del Estado, a todos, y ya nada más sale por el gobierno federal y ya lo pescan y las redes y la nota amarilla y todo. Bueno, gracias, Betty. Preguntas, Vero. Empezamos con Claudia Espinosa de SB Noticias. Gracias, Vero. Buenos días al gobernador y a los secretarios. Preguntar a la secretaria del Medio Ambiente nada más para precisar, nos leyó la cantidad de municipios. ¿Cuántos son los que ubican con este tema de la sequía, pues producto por el fenómeno de la Niña? Y también respecto a la medición de la calidad del aire, estas unidades que tienen distribuidas en varias zonas de la zona conurbada están operando normalmente. ¿Habría la necesidad de, ante el crecimiento, obviamente, de la zona conurbada principalmente, de colocar alguna otra? ¿Se tiene en estudio o sí con estas finalmente pues se puede medir adecuadamente la calidad del aire y cómo nos encontramos en ese sentido? Y me gustaría preguntarle al gobernador, pues el Bomberos del Estado ya lo había mencionado, la necesidad de que municipios como la capital pues contaran con su propia unidad de bomberos. Haría de nueva cuenta pues este llamado a que los municipios, principalmente de la zona conurbada, incluida la capital, pues ya analicen de manera más formal la posibilidad de crear sus cuerpos de bomberos, porque bueno, pues están obviamente operando con el que depende de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Gracias y buen día. Tenemos, como mencionamos, 20 municipios que tienen sequía anormal, catalogada normalmente seca o sequía moderada, y hay 73 municipios del estado que tienen una sequía recurrente, es decir, de forma ordinaria su precipitación es baja. Toda esta información se va a subir al portal. Y también la calidad del aire, hoy amanecimos con calidad del aire de buena a moderada. Se prevé que se dispersen los contaminantes más o menos entre 11 y 12 del día. Tenemos una calidad con partículas PM10 y PM2.5 en calidad regular. Por lo tanto, gente muy sensible al tema de calidad del aire, se recomienda no hacer ejercicio muy temprano. También métanlo al resumen a que se publique. Pues mira, sí es necesario, a ver, los municipios, miren, la mayoría de cabeceras municipales en el interior del estado tienen hospital municipal, sostienen un hospital municipal. Raro que en Puebla no haya un hospital municipal, ¿sí? No hay en San Pedro Cholula, no hay en San Andrés Cholula el hospital municipal. En cuanto a cuerpo de bomberos, no tiene el municipio de Puebla y debe de tener. No es justificación de no tener presupuesto, por favor. El presupuesto más alto de los municipios del estado es el municipio de Puebla. Miles de millones de pesos al año. San Pedro tampoco tiene bomberos. No tienen ambulancias. Suma es del gobierno del estado, ¿no? Debe de haber. Es un asunto que no puede concebirse, es como si en la Ciudad de México
los bomberos fueran federales y la Ciudad de México no tuviera, el gobierno local no tuviera bomberos, ¿verdad? En todos los municipios, al menos, tienen una pipa y una bomba, en todos. Y ese es su cuerpo de bomberos. Otros ya son más, tienen más evolución. Puebla, que tiene edificios tan altos, una población muy concentrada, pues tiene que tener. San Pedro Cholula lo mismo. Eso se debe de corregir. Es una opinión respetuosa. Respetuosa. Así de simple. Fernando Castillo, Controversia y Municipios Puebla. Hola, Vero, muchas gracias. Gobernador, muy buenos días a los secretarios. Ayer desafortunadamente se consumó un linchamiento en el municipio de Atlixco y una persona más está grave por el presunto robo de aguacate en esta localidad. Gobernador, en este sentido, o a la secretaria de Gobernación, por favor, pues preguntarle cuántos casos de intentos de linchamiento se han registrado en lo que va del año en Puebla y cuántos se han consumado. Por favor, si nos pueden compartir esta información. ¿Y cuál sería el mensaje al gobernador Miguel Barbosa Huerta a la población para evitar los actos de justicia por propia mano en la entidad poblana? Gobernador, también hoy se prevé la visita del canciller Marcelo Ebrard a Puebla. ¿Sabe si usted se va a reunir con el funcionario federal y qué peticiones hará su administración en caso de, en el tema, perdón, de inversiones? Muchas gracias y excelente mitad de semana a todos. Y yo complemento algo en ese tema. Evento sucedido lamentable del día de ayer. Gracias, gobernador, con su permiso. Nada más comentar y confirmar que no se trató de un linchamiento el lamentable evento de ayer, y al corte de este mes tenemos 3 eventos donde no se han confirmado ninguna muerte, se han rescatado a 5 personas. ¿No tienes ahorita el registro de cuántos linchamientos ha habido? En lo que va del año, gobernador, ha habido 3 intentos de linchamiento en 3 municipios y se ha rescatado a 5 personas. A ver, mira, sí es muy, muy complicado el momento que estamos viviendo como sociedad. Sí es muy complicado. Está desbordada la violencia, ¿sí? Es muy, muy preocupante cómo se desarrollan hechos violentos en todas las regiones del estado y que son presumiblemente ajustes de cuentas. De manera permanente. Yo no puedo opinar sobre si es linchamiento o no el tema de Atlixco, porque no he hablado de ese asunto con la fiscalía para que pudiera darme una noticia. Yo tengo mis dudas también. Siempre las he tenido. No hay que ver ese asunto como un linchamiento, sino como un ajuste de cuentas. Y a partir de eso, descartar escenarios. Porque si no, estaríamos generando ya una condición bajo la cual quieren encubrirse muchas gentes. A ver, hay muchas, muchas personas detenidas por ser linchadores, muchas. El linchamiento es un homicidio que se comete en colectivo. Cuando era abogado decían homicidios tumultuosos, ¿verdad? Tumultuarios.
¿Así era, Carlos? Sí, ¿verdad? Hoy no sé cómo se denominen, pero son delitos. Y sí, el tema de la violencia es una cosa preocupantísima, ¿sí? Y todos se tratan de ajustes de cuentas. Entonces, es lo que te puedo decir al respecto y llamo también a la gente cuando se sienta agraviada que no se haga justicia por su propia mano, porque eso no es justicia. Eso es involucrarse en la comisión de delitos. Y nadie va a quedar exonerado. Quien haya participado en lo que se pruebe es un linchamiento, no va a quedar exonerado ante la ley. No puede quedar exonerado. Quienes participen en linchamientos cometen delitos y no pueden quedar exonerados de su responsabilidad. El otro tema que me pregunta aquí. Sí me voy a reunir acá en Casaguayo. No acepté la invitación de los empresarios de ir a comer allá. No debo. No debo porque hay varios políticos pues haciendo reuniones y yo debo de cuidarme. Pero viene el canciller aquí a Casaguayo más tarde y tendré una entrevista con él. No, pues no le voy a pedir nada. ¿Cómo le voy a pedir? ¿Sí? A lo mejor le pido que no nombre a Paco Ramos, pero eso es otra cosa, eso no es inversión. Yasmín Curiel, Intolerancia. Gracias, Vero. Muy buenos días, gobernador, secretarios. Muy buenos días. Preguntarle primero a la Secretaría de Medio Ambiente, si me lo permiten. Hubo una postura de un denominado Frente de Izquierda, Frente Nacional de Izquierda Social en Coronango, secretaria. Tal vez ya conozca el tema porque ayer se publicó en Intolerancia. Señalan que hay 15 barrancas, por lo menos, agujeros o socavones, y algunos han sido restaurados y otros están en proceso. Pero señalan que al querer iniciar el proyecto para la restauración de un deterioro de uno de estos terrenos, pues ha habido negativa por parte de la Secretaría a su cargo. Me gustaría saber cuál es la postura de la dependencia, secretaria. Ya también por otra parte, gobernador, preguntarle, ayer estuvo justamente visitándolo en Casaguayo, vimos unas imágenes en redes sociales de Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la izquierda a nivel nacional. Preguntarle, gobernador, pues en qué términos fue esta reunión, temas que hayan abordado pues a nivel general sobre pues los proyectos incluso de la Cuarta Transformación, si es que abordaron este tema. Ayer él mencionaba en una entrevista que pues él no está, por ejemplo, de acuerdo en el tema de la revocación de mandato. Sin embargo, bueno, pues ya será un tema que se debe pues concretar por mandato constitucional. Gobernador, también en otro tema, y ahora que está usted abordando el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué opinión le merece justamente que pues se vaya a nombrar a un personaje que es cercano a Fernando Manzanilla, quien ha sido pues calificado por actos de corrupción desde la Secretaría de Gobernación? Ha sido incluso operador político desde hace pues varios años del Partido Acción Nacional, y justamente estaba por una parte o decía él apoyando al presidente López Obrador y por otra parte trabajando para otros partidos políticos, y ahora mande a uno de sus pues discípulos a formar parte de una delegación. ¿Qué opinión le merece, gobernador, sobre este tema? Gracias, excelente día. Gobernador, bueno, respecto del tema de los bancos de tiro y los señalamientos hechos por esta organización,
Debo decirles que esta secretaría ha autorizado 2 bancos de tiro que cumplen con la normatividad. Los bancos de tiro sirven para depositar residuos de manejo especial, cuya regulación es estricta del gobierno del estado. De ahí que tenemos 2 bancos de tiro autorizados. Uno de ellos nos informó que no iba a operar en este momento. Lo estamos buscando para impulsar que abra su operación. Y este banco de tiro que ellos nos solicitan, no podemos otorgarlo porque el uso de suelo no les da para la actividad. El uso de suelo en esa zona es restauración ecológica. Y la restauración ecológica no es compatible con un banco de tiro de residuos de la construcción. De ahí que nosotros lo que estamos haciendo es hablando con el presidente municipal a efecto de revisar las condiciones bajo las cuales ellos estarían en condiciones de modificar su plan de desarrollo urbano. De otra manera, y se les explicó hace más de un año a estas personas las razones, no es factible que esta secretaría otorgue esa autorización. Pues ahí todo lo vuelve en reclamo social, ¿verdad? No, pues no se cumple la ley primero. ¿Verdad que sí? Sí. Ingeniero Cuauhtémoc Arenas a visitarme ayer. Él, según tengo entendido y así me lo comentó, fue invitado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a eventos de la Feria del Libro y a la presentación de su libro, el último de sus libros, y entonces al terminar del evento y parece que de comer, le hicieron una comida, pasó a saludarme. Yo tengo, créame que tengo el privilegio de tener una amistad ya añeja con el ingeniero Cárdenas, que data más o menos del mismo tiempo de cuando la inicié también con el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pude cultivar esas enormes relaciones que me dan a mí, pues que para mí son un privilegio. Y hoy con el ingeniero Cárdenas mantenemos una comunicación de amistad. Él muy ocupado en los temas de la Fundación por la Democracia, así se llama su fundación, que organiza foros, eventos, imprime libros, y pues yo con el gobierno realmente no lo había visto personalmente desde hace un gran años, pero sí comunicación telefónica hemos tenido en varios momentos. Entonces me sentí muy, muy, muy reconocido por la visita que me hizo el ingeniero a Puebla, un caballero, un hombre educado. Y con él hablamos de cosas de la familia, de amistad, de muchos asuntos, de recordar anécdotas de que a mí me permitió vivir junto con ellos, con mucha gente destacada. El ingeniero Cárdenas le dio identidad a la izquierda en México. ¿Sí? La llegada del ingeniero Cárdenas y la inmediata llegada de Andrés Manuel López Obrador le dieron a la izquierda mexicana un perfil de búsqueda del poder público, en donde los radicalismos se hicieron a un lado como propósito en sí de la política de izquierda. Porque antes era el propósito, el radicalismo inútil. Llegan ellos y convierten, le dan sentido a la izquierda para volver a la izquierda, darle vocación de poder. Ocasión de poder. Entonces yo siempre he sido muy respetuoso del ingeniero, de Andrés Manuel, y ayer me sentí muy honrado, muy honrado. Ningún tema de política nacional, porque
El ingeniero es muy respetuoso. Muy respetuoso, es un caballero, tiene un enorme tacto político y no le va a venir a plantear temas de desacuerdo que él pueda tener a un gobernador de la Cuarta Transformación. Lo quiero mucho al ingeniero Cárdenas. Bueno, mira, deja que lo nombre. Con suerte ya no lo nombran. Digo, yo no voy a recibir a también a quien me visita aquí un poco dentro de unos momentos con declaraciones fuertes sobre eso que se ha dicho, que él no ha dicho, que él no ha dicho. Sí tengo opinión sobre eso, claro que sí. Sí tengo opinión sobre Francisco Ramos, sí, sí tengo. Sí tengo opinión sobre las relaciones que liguen a Francisco Ramos con políticos. Sí, sí las tengo. Sí las tengo. Entonces, pero no sería correcto que yo diera una opinión antes de que viniera el canciller aquí a visitarme a Casa Aguayo. Me siento honrado también con la presencia dentro de unos momentos del señor Marcelo Ebrard aquí a la sede del gobierno del Poder Ejecutivo Poblano. Última pregunta, Fernando Pérez Corona, Grupo Imagen. Gracias. Nada más es una pregunta para la secretaria del Medio Ambiente. Al principio nos informó acerca de que han disminuido el número de incendios acumulados a la fecha respecto a los registrados el año pasado. ¿Cuántos en total se han registrado en esta temporada? ¿Y cuántos se registraron el año pasado? Y de ser posible, saber cuál es la tendencia que se ha tenido por lo menos del 2020 a la fecha. Sí, mira, te comento, Puebla en este momento, como mencioné, está en cuarto lugar a nivel nacional en estados con mayor número de incendios forestales y noveno en cuanto a superficie afectada. Sin embargo, comparado con la misma fecha del año 2021, nos encontramos 33% por debajo del número de incendios y 74% por debajo de la superficie afectada debido a la operación coordinada. En este momento tenemos registrados, con corte al 30 de marzo, 140 incendios forestales y a nivel nacional se han presentado 1,991 incendios forestales. Es todo, gobernador. Gracias.